Bueno, chicos, voy a ponerme a montar una grúa, ¿vale? Que la he pedido por Amazon. Ya, si veis, lo he estado desenvolviendo un poco para ver si ha venido bien y tal. Ha venido con un par de rasguños. Ha venido con alguna magulladura en la pintura, pero bueno, está bien, ¿vale? Así que voy a montarla. Tendré que ver cómo se monta porque no la he visto todavía. A ponernos los guantes, siempre. Voy a ponerme esto, que es un pelín más pequeño, va a ser más cómodo. Normalmente no comentaría esto, pero es que me dijeron en un vídeo que cuando no comento se hace aburrido. Así que bueno, vamos a hacer mixed, ¿vale? Voy a estar montándolo ya en mi rollo y de vez en cuando diré alguna tontería para que mantengáis la atención. Por ejemplo, zambomba o pingüino. Diré palabras aleatorias, ¿vale? Y así intentaré que mantengáis la atención. Y ya está. Esto es un poco raro. Esto es donde van las ruedas. Va a estar la parte de abajo. Aquí voy a poner ahora la rueda. La cosa es que viene con estos torcas, pero no con esas. Vale. Estas cuatro primeras ya están. He supuesto, son de distintos tamaños. Estas son un pelín más pequeñas, hay seis. Así que he supuesto que las cuatro de aquí, que son las de la estructura principal, son las grandes. Y supongo que ahora los arcos estos que hay que ponerle serán estas pequeñas. Y a ver ahora cómo los meto. Voy a poner las ruedas primero. Vale, vamos a ver cómo va esto. Vamos a ver una, ¿vale? Ya duplico yo en la otra. A ver cómo van, porque es que no lo sé todavía. La cosa es que esta grúa es plegable, así que he de suponer que primero necesitamos un pasante, que creo que son estos de aquí. Creo que son estos. Pero no sé dónde van. No sé si van aquí o aquí. Vamos a verlo. Vale. Y esto. Vale. O sea. Creo que es. Pasante aquí. Que aquí están. Esto lo puedo dejar aquí. Cámara se ve, ¿no? A ver.
Ahí. Pasante aquí. Chachipistachi. Y tornillo. Aquí. Vale, lo he mirado en la foto de Amazon. Estos son pasantes. Aquí también va un pasante. A ver, atentos. Ojalá fuera tan fácil. Me cago en la leche. Vale, toca el poste principal. Esto igual pesa un poco. No sé si debería estar grabando mientras tanto. Ahí, alejadillo, está bien. Bueno, ya va cobrando forma, ¿no? Vale, ahora toca la botella, creo que voy a poner ahora. Vale, ya está la botella, están las patas, están las ruedas, está el texto principal. Esto básicamente, aprietas aquí con la palanca, un momento, está aquí. Ay. Aquí la palanca es un poco caca porque esto de aquí, el mango, ¿vale? Está despegado, así que gira por sí solo. Pero bueno, básicamente coges así, truco truco, y empiezas a levantar. Y cuando quieras bajar, metes la misma palanca, tiene unas muesquitas, ¿vale? Haces así. Y con el mismo peso se baja. Ahora mismo no tiene peso. Ahí está. Y ya estaría. Ahora queda la parte más difícil, que creo que voy a tener que pedir ayuda. Porque tengo que levantar. O sea, hacer esto así. No me gusta que hayan pintado los tornillos, pero bueno. Por cierto, esos tornillos son de 22. Este tornillo de aquí de la botella es de 24 y todos los demás, los de las ruedas y eso, han sido de 14, creo que eran. Me queda ahora el de la botella de aquí arriba y este aquí arriba. Y de hecho creo que hay otra más, hay como unas pértigas o algo así que se ponen para sujetar desde aquí hasta el este aquí. Pero bueno, esto me tengo que poner ahora, ¿vale? Esto tengo que ponerlo ahí y a la botella. Y creo que eso me va a costar un poquito. Esto pesa, ¿vale? Esto pesa un huevo. Lo bueno es que le puedo quitar la parte de dentro, ¿vale? Esto es como una extensión que tiene para poder hacer más palanca. Pero eso, que esto pesa un poco, ¿vale? Así que voy a ver si llamo a alguien. Que o me lo aguante así. Y ya lo sé. Lo sé. A ver, venga. Te aguanto aquí, venga. Así. Venga, ya estoy preparada. ¿Y no era mejor haberlo montado ahí en el pueblo? Si es plegable. Ah. Esto es que lo he puesto rápido. Porque quien me ayudaba tenía que irse. Thank you.
Segunda forma. De hecho, ya le queda boquilla. Me queda meter esto y me queda ver dónde van las barras estas que he visto por aquí. Estas barras, vale, no sé dónde van. Estaban también en la caja, pero no sé dónde van. He encontrado el manual. Me pensaba que no tenía instrucciones, pero resulta que sí tiene. Y las barras esas van agarrando desde aquí. A ver si enfoca la cámara. No quiere enfocar. Bueno, ahí hay un agujero, ¿vale? Y básicamente van hasta aquí. Supongo que es para darle más soporte, he de suponer. Pero ya está, me quedaría poner eso, que es una tontería. Y vamos a meter esta. Esta es más importante. Vamos a subir un momento la esta. Estoy seguro. La he puesto al revés. Buah. Esta pintura es malísima. Aquí la cadena. Esto es difícil con una mano. Y encima la que no tengo de dominante. A ver. Vale. Ahí. Y ahora, arandela. Para ti. Y tuerca. Creo que tenemos un problema, no encaja. Aquí, tornillo para los dos, ¿vale? Para los dos largos esto. Pero este no llega. Quiero decir, este no, que no llega. Vale, ya está solucionado. Básicamente, he llamado al... Bueno, no he llamado, he contactado por Amazon con el vendedor y me ha llamado él. Y básicamente me ha dicho que es posible que lo hayan soldado la base mal. Así que lo que he hecho ha sido desatornillarlo un poco, ¿vale? Y empezar a atornillar con los soportes estos de detrás ya puestos. Así, básicamente tira de los soportes. Se queda un poco raro. Pero yo qué sé, a ver... Se aguanta, ¿vale? He probado a subirme encima de ella mientras otro le daba la palanquita. Y aguanta por lo menos mi peso. Es poco, también lo digo. Pero con que aguante eso, un motor de coche, que es para lo que va a usarse, ya valdría. He estado leyendo reviews de Amazon sobre este producto. Y básicamente me dicen dos cosas. La rueda es una mierda, ¿vale? Básicamente. Una mierda gorda. Quiero decir, de esto de que no ruedan, básicamente. Y eso, y que no aguanta el peso que dicen ni de coña, no aguanta 2 toneladas. No lo voy a probar con 2 toneladas, ¿vale? Más que nada porque es el límite de estrés de la máquina y no me sentiría muy seguro haciéndolo. Y aparte de eso, no me hace falta. Pero bueno, eso, que ni de coña llega a 2 toneladas. Sé que llega por lo menos a eso. 500, probablemente 750. Pero eso, yo no la probaría a 2 toneladas. No me fiaría. No porque... No creas que lo que dicen es verdad, sino porque eso me parece más como un límite muy máximo, ¿vale? Pero yo no probaría, sinceramente, no estaría muy allá. Así que, en fin, bueno, aquí tenéis esta ya montada. Ha quedado chula, quiero decir, está muy bien, se pliega muy fácil una vez que está ya montada con el peso y tal de la misma... De la misma grúa, ¿vale? Con el mismo peso de la esta se baja solo muy fácil también.
Así que está muy bien. Lo único que no me gusta es el mango este que tiene, que es cuando, sobre todo cuando quieres bajar la grúa, el de esto de goma que tiene no está pegado, así que se baila un poco en la esta. Y bueno, está bien, supongo, para subir y bajar como palanca y eso, pero no si se le quiere dar a la otra utilidad. Así que en fin, la grúa está bien. Y en 2 o 3 días me la llevaré a probarla levantando motores de coche. Y bueno, si se me cae alguno encima, pues lo sabréis en los comentarios, ¿vale? Espero que os haya gustado y que os haya servido si no sabéis cómo montarla, ¿vale? Chao.